¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy Carlos Gil. Hoy estaré mostrándole cómo resetear la luz del mantenimiento de aceite en este vehículo. Esto es una Highlander año 2010. Este procedimiento aplica para los autos desde el 2010 hasta el 2013. Ok, el procedimiento es simple. Lo primero que vamos a hacer es vamos a presionar este botoncito que está aquí, que es el trip button. Lo vamos a presionar hasta que localicemos aquí en la pantalla donde diga Trip A. Una vez hecho esto, ciclamos la llave en misión off para que las luces del tablero se nos apaguen. Posteriormente vamos a, con una mano, presionar aquí el botón del trip nuevamente, y posterior a eso vamos a estar girando el switch de la ignición. Una vez hecho esto, nos van a aparecer estas lucecitas allí en el tablero. Una vez se hayan borrado o finalizado el procedimiento, ya podemos soltar el trip button. Y ya a este punto ya tenemos la luz de mantenimiento reseteada. Era una que estaba aquí que dice maintenance required. Como ven, ya no está. Entonces, ese era el procedimiento, amigo. Como ven, es bastante sencillo. Gracias por habernos visitado nuevamente. No se olviden suscribirse y darle like para que el sistema les pueda recordar cada vez que subamos algún video nuevo. De lo contrario, no sabrán cuando subamos algún video nuevo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.